Advertencia. Los participantes en este programa lo hacen voluntariamente y de forma espontánea, autorizando con ello la difusión de sus comentarios solo en medios oficiales relacionados con este canal. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o el canal. Si esta transmisión es escuchada por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Les digo, porque miren, volteen a ver aquí arriba, están los aviones y había una flotilla de ovnis en formación, así en forma de triángulo, como les digo, como el nuestro de conco, muy avanzados, pero no hacían ruido, suspendidos en el aire, ¿cómo se explicó eso? Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble. Y sí, también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca. Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca. Desde luego que te estamos esperando para que tú te pongas en contacto con nosotros a través del Miedofón. 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Aguascalientes, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón y Querétaro, aquí en la República Mexicana, y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Bienvenidos a esta noche en la que deseamos contar relatos y que hoy es un programa especial porque las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Rubén García Castillo, con quien tuvimos oportunidad de hacer equipo en la pasión que compartimos por la radio y en particular por el proyecto de La Mano Peluda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y elevamos una oración para que siga su camino de trascendencia espiritual. Locutor de profesión y vocación, laboró en distintas empresas de radio y televisión. Comenzó su carrera en la radio a los 22 años, convirtiéndose en un emblemático locutor de la radio en México, dedicando 38 años de su vida a esta carrera, donde dejó una huella importante en este medio. Primer locutor de La Mano Peluda, y ustedes por ese motivo aquí que estamos reunidos lo conocen perfectamente, participando en este programa en dos etapas. En la segunda nos tocó festejar juntos los 15 años de La Mano Peluda. Hicimos una excursión a Huasca de Ocampo con muchos amigos, regalos, premier de películas y sobre todo los relatos que noche a noche tú le estuviste contando. Su voz y su estilo van a perdurar por siempre. Ha dejado una huella imborrable y por supuesto que nosotros aquí deseamos que todos aquellos que en algún momento estuvieron
en el programa de La Mano Peluda, escuchando su voz, su relato, su estilo, pues esta noche hagamos una oración para que siga en ese camino de trascendencia. Aquí en el programa hablamos constantemente de la muerte y sabemos que es una etapa en la que todos vamos a llegar, y que es simplemente un hasta pronto, que algún día nos vamos a reencontrar con esos seres queridos. Y hoy, tres personas muy importantes de La Mano Peluda ya se encuentran allá, en otro plano de existencia. Me refiero a Mario Córdoba, el creador de la idea de La Mano Peluda, cuando era director artístico de Radio 1, Juan Ramón Sáenz, que ustedes lo conocen perfecto, y Rubén García Castillo, que hoy deja este plano físico. Y entonces, nuestras más sinceras condolencias a su esposa, a sus hijos, a su familia, amigos, a sus fans. Descanse en paz, Rubén García Castillo. Así es, le rendimos un sencillo homenaje y reconociendo esa trayectoria que tuvo por tantos años como locutor, más de 30 años, y un personaje bastante reconocido por todos los medios de comunicación, por muchas empresas en donde él laboró, infinidad de compañeros locutores que también lo conocían y lo tenían por amigo. Pues también les damos nuestras más sinceras condolencias. No cabe duda que Rubén García Castillo formó parte de este programa con el que iniciara, y bueno, con el que iniciara la Mano Peluda, y que por supuesto tuviera gran arraigo con los fans de este tipo de temas. Agradecemos la oportunidad que se nos ha dado en este momento para poder platicar al respecto, para poderlo mencionar. Sí sabemos que él laboraba en otra empresa, sin embargo, su legado aquí también en La Mano Peluda, pues es parte de toda esta historia que está próxima a cumplir 26 años. 26 años de infinidad de historias con esas voces impresionantes que tuvieran, bueno, pues ambos locutores muy reconocidos. En este caso, la referencia es específicamente a Rubén García Castillo, con una voz muy, muy potente y que de verdad sabemos nosotros admirar y apreciar. En ese sentido, una persona con un buen humor, digamos que era muy gentil con sus amigos, fuera de micrófono siempre era muy dicharachero, le gustaba cotorrear, y pues ahí está la realidad de que nosotros no gobernamos la vida. Apasionado en verdad del fútbol americano, Nacho. Ah, sí. En los cortes, algunas pláticas, uh-huh, ya había temporada, así entonces es. Él se desbordaba en platicar también en alguna etapa de su trayectoria profesional, uh-huh, participó narrando precisamente estos partidos. Ahí en Canal 11, claro que sí, lo recuerdo. Yo era joven y él ya estaba narrando en Canal 11 los partidos. Yo era un estudiante y me gustaba verlo porque ya lo había yo conocido. Y entonces era interesante ver su trayectoria. Para mí fue un privilegio trabajar con él, conocerlo. Lo conocí desde antes de trabajar en La Mano Peluda. Ambos no sabíamos que nos íbamos a volver a unir en La Mano Peluda. Yo a él lo conocí cuando yo trabajaba en mis inicios en la radio, en Grupo Radio Centro. Y aquí me lo vine a encontrar nuevamente a Rubén García Castillo. Que descanse en paz, y de verdad yo le mando mi más sentido pésame a la familia y a todos sus amigos, porque ya me he dado cuenta de la reacción de que sí que lo van a extrañar. Por supuesto, Nacho, es una pérdida que en este momento, ahorita que acaba de suceder, el dolor es profundo, su familia destrozada, obviamente, pero yo creo que todo lo que sembró en su mente y en su corazón va a permanecer siempre. Y pues nosotros aquí también, a la hora que nos enteramos, nos quedamos impactados, no lo podíamos creer, porque además un hombre que tenía 63 años, uh-huh, joven,
Y pues siempre es un duro golpe, y platicando de esas anécdotas y recuerdos de las fechas, lo primero que nos brincó a Nacho y a mí fue que en la vida nos depara tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Ellos, Juan Ramón Sáenz y Rubén, jamás imaginaron que iban a fallecer el mismo mes. Caray. Juan Ramón Sáenz, el 29 de mayo, acaba de cumplir 10 años. Y ahora Rubén. Y entonces son estos misterios de la vida, y que trabajaron en un proyecto juntos, y que mira, ahorita ya están también juntos en otro plano. Y bueno, es la manera en que nosotros queremos reconocer a Rubén, y cómo siempre decimos que el mejor reconocimiento que podemos hacer es precisamente con el trabajo y la trayectoria. Durante el programa de hoy vamos a escuchar un relato que fue icónico, por supuesto. Claro. Icónico en la trayectoria de Rubén como conductor de La Mano Peluda, porque él tuvo muchos trabajos como locutor, pues era un locutor profesional y con una excelente voz, una excelente dicción. Y algo que yo siempre admiré de él fue su gran memoria. Tenía una memoria impresionante. Bueno, pues son de las cosas que a mí me deja el haberlo conocido. Nos separamos porque el destino es así. Igual que como cuando tuvimos que decirle adiós a Juan, también Rubén le tuvimos que decir adiós. Yo recuerdo perfectamente la última vez que platicamos con él. Todavía nos dijo, bueno, pues, ¿cómo dijo? Oye, chato, ¿cómo nos dijo? Oye, gordo, ya me voy, y si sale algo por allá, yo les hablo, nos dijo. Obviamente, pues, nadie sabía lo que venía, nadie sabía que esa sería la última vez que platicaríamos con él. Nosotros, bueno, vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos y platicamos un poquito de algunos detalles. El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Miedoteca. Saludos, aquí estamos recibiendo todos los mensajes. Damos la bienvenida también a nuestro Miedo Team: Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Yoli Pinto, Maris Torres, Meche Fuentes, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera. Aquí tenemos, Nacho, también ya comentarios. Sí, claro, tenemos. A ver, es que se me movió el. Bueno, aquí Heidi chat Solís. Se me cerró, sí. Que descanse en paz, don Rumber, que en algún tiempo dio su voz a este gran programa. Claro. Así sea. Alejandro González: luz y progreso para su camino. Un abrazo, Gina y Nacho. Luis Rendón: descanse en paz, ya se fue a otra dimensión a transmitir. Una estrella más en el universo. Arturo Arteaga: mi más sentido pésame a su familia y a ese gran equipo de La Mano Peluda. Sí, dice Furby Kawich. Dice que en paz descanse don Rubén, ya estás con Juan Ramón, los locutores de La Mano Peluda, que Dios los tenga en su gloria. Claro que sí, y es algo que nos cuesta trabajo entender y nos cuesta trabajo tratar de analizar, porque hay varias casualidades que inclusive se están prestando para que ya comiencen esas personas con malintencionados a inventar historias que son una falacia, una mentira. Nosotros sabemos, bueno, tenemos alguna información de lo que pudo haber pasado. Anaí Guadalupe: el programa que salía en TV contaban sus experiencias paranormales. Pues sí, eso es lo que pasaba. Mira, aquí Javier Vázquez: rayos, qué sorpresa tan fuerte, mi más sentido pésame. Y al respecto, ahorita lo platicamos, Nacho, esto que se está manejando, que definitivamente no hay que hacerle caso ni motivar a que se siga incrementando, ¿no? Claro, sí, es lo que te decía. Pero ¿te parece bien si lo comentamos al aire? Sí. Vamos a de regreso, Gina, por favor. Vámonos en 5, 4, 3, 2. Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos
es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Miedoteca. Continuamos en esta emisión diferente. Estamos dando el pésame a toda la familia, amigos, fans, acerca del fallecimiento de Rubén. Y comentábamos que fue muy impresionante, Nacho, enterarnos. Y conforme fue pasando el día, también recibimos muchas llamadas que nos preguntaban datos, que nos preguntaban incluso de lo que ya se estaba manejando en redes, y nos impresiona cómo pueden tergiversar, porque ahora ya a mí se me hace una falta de respeto querer incluir algún tinte macabro cuando él todavía no está siquiera enterrado, ¿no? Entonces, esta pregunta ha sido constante también por medios de comunicación que nos hablaron, también por el Miedofón. Mira, una pregunta, por ejemplo, que ha sido recurrente: oigan, ¿es cierto que falleció Rubén? Me enteré que tuvo que ver con lo que le pasó a Ramón. No, nada que ver, 10 años de distancia, lo que se manejó en el tiempo de Juan Ramón, del relato, que según esto había sido maldecido, para nada. Ahora también, algo que me llamó la atención es que nos preguntaban: oigan, ¿ustedes creen que el trabajar en la mano peluda traiga una maldición? Por supuesto que damos un rotundo no. No creemos que esto suceda. Entonces, si hay medios o gente malintencionada, claro, hay que decirlo, más quiere, con todas sus letras, como no sienten el dolor, uh-huh, o no conocen a las personas de cerca, o sea, sí, nosotros, por ejemplo, que hemos conocido a todos los que han fallecido aquí en La Mano Peluda, y no solamente conductores, también colaboradores. Entonces, el lado afectivo lo dejan a un lado porque pues no tienen tal, y entonces nada más se van por el morbo. Definitivamente él tuvo una causa física por la cual falleció. Nada, uh-huh, tiene que ver con otro tipo de situaciones. Claro, dice Carlos Ramírez: descanse en paz. Los pioneros de La Mano Peluda se fue tras Juan Ramón, dice, a pocos días de su aniversario luctuoso. Qué feo, sí, amigo. Una extraña coincidencia. Ahí sí, yo no tengo otra cosa que decir. Fíjense, les voy a platicar. Cuando nosotros nos enteramos de que pues la etapa de Rubén en La Mano Peluda llegaba a su culminación, fue en voz de él mismo, porque él me llamó por teléfono. En ese momento, Gina, tú estabas pasando una situación muy terrible con tu mami hospitalizada, y fue un momento difícil porque yo lo sentía así: caray, como que ya se nos acabó La Mano Peluda. Y le dije: oye, pues vamos a vernos, ¿no? Dice: sí, al ratito nos vemos. Nada más me habló como eso de las 7 de la noche. Y yo dije: bueno, pues tendremos que buscar otros horizontes, tendremos que buscar otro grupo, a ver dónde acomodamos un programa o lo que sea, porque pues para nosotros, ustedes lo saben, La Mano Peluda ha sido nuestra vida. Y cuando él me llamó y me dijo eso, dije: rayos, ¿qué va a suceder? Luego, si estás en una etapa complicada de la vida, pues todavía es más feo, ¿no? Entonces fue una coincidencia muy, muy extraña. Sin embargo, pues ya después nos dieron la noticia de que se estaba perfilando otro tipo de programa, no necesariamente La Mano Peluda. Yo pienso que tal vez en esas decisiones gerenciales iban a destinar el horario a otra, pues, otro tipo de programación. Sin embargo, hubo algún acuerdo, algún arreglo, no nuestro, por supuesto, o sea, nosotros simplemente nos dieron la indicación de continuar en lo que había nuevas noticias. Eso fue lo que ocurrió. Rubén, al parecer, se iba a dedicar a ser vestido de estación, le iban a asignar otro programa, otra cosa. Total,
que así fue, hasta ahí es donde llegamos con él. Y nosotros dijimos, wow, pues qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar de este programa? Porque obviamente, pues nosotros estábamos dedicados al 100% a puro mano peluda. Y así se dieron las cosas. Ya después nos enteramos que había tenido un ofrecimiento. Y obviamente, pues en una decisión muy sabia, él optó por tomar esa oportunidad. ¿Quién no lo haría, verdad? Claro que sí. Y yo creo que el hecho de estar participando en el área profesional en dos proyectos diferentes nada tiene que ver con la manera en que te puedas llevar con la persona fuera de lo laboral. Y entonces en este momento pues sí es difícil, y además porque tenemos amigos en común, Nacho, que rápidamente se reportaron y que, como sucede en estos casos, empiezas a recordar, oye, ¿cómo crees? ¿Te acuerdas que estuvimos juntos en tal y en tal? Y pues como tenemos conocidos y amigos en común, es fácil empezar a platicar de ese tema, ¿no? Claro, sí. Pues sí, a fin de cuentas trabajamos en el medio y a fin de cuentas éramos colegas. Y pues así estaba la cosa, ¿no? Obviamente pudiera parecer que había algunas asperezas, obviamente, pero les voy a decir algo. Esto es muy normal y es natural. Yo lo he visto en jugadores de fútbol, cuando un jugador tiene un puesto en un equipo y luego se va a otro equipo. Ahora, ¿cuál es el equipo que más le interesa? Pues en el que está, ¿no? Lo he visto en boxeadores que se dicen de cosas y se agarran en el pesaje. Al terminar la pelea se dan la mano y luego es sabido que hasta se van a fiestas juntos. O sea, el aspecto profesional, eso no lo deben confundir ustedes con el ámbito personal. ¿Por qué? Porque obviamente lo que conviene a cada una de las partes pues es lo que en ese momento se está viviendo. Sin embargo, como se dice, ya detrás de cámaras, detrás de micrófonos o fuera de micrófono, es otra cosa. Así se los digo. Y hay muchas, muchas versiones que han surgido y que seguirán surgiendo. Pero aquí la única verdad es de que Rubén García Castillo es un referente de la mano peluda, sin lugar a dudas, una gran voz. Sería inútil tratar de negar cualquiera de estas dos circunstancias y por lo tanto pues le estamos dedicando este espacio. Él fue muy gentil y muy amable en la ocasión cuando Juan se fue, cuando Juan pues también nos llegó la noticia. Nosotros le comentamos, oye Rubén, sucedió esto y quisiéramos pues mencionar algo de Juan y cosas así. Adelante manito, así decía. Adelante manito, adelante, lo que ustedes quieran. Y nos permitió despedirnos a nombre de Juan, a pesar de que Juan ya tampoco trabajaba aquí. O sea, algo semejante como en esta ocasión, aunque Rubén ya no trabajara aquí, también pues nos estamos dando el tiempo, porque se dice y se dice bien, honor a quien honor merece. Por supuesto. Y yo creo que se vale rendir estos minutos, la oportunidad también de recibir sus comentarios que van encaminados precisamente a Rubén en este momento. Y por supuesto que estamos aquí leyendo todo lo que ustedes dicen. Antonio Bastian dice, siento mucho lo que pasa a su familia, resignación, y nos deja su legado a la familia peludomaníaca de corazón. Mari Zamora, mi más sentido pésame, pues no sabemos ni el día ni el año cuando vamos a dejar este plano. Así es, Mari, vamos en este camino, todos estamos formados en una línea, no sabemos cuál es nuestro número, si vamos adelante o atrás, qué segundo nos va a tocar. Se dice que cuando cada uno de nosotros termine su misión en esta vida, es que vamos a partir. Esto quiere decir que la misión en este plano físico de Rubén había terminado, y entonces por eso él tiene que seguir a otra etapa. Exactamente. Pues reiteramos nuestro pésame a la familia, a todos sus conocidos, a sus hijos, a sus nietos, que eran su pasión. De, vamos,
adoraba a sus nietos y pues no hay más que podamos nosotros agregar a las circunstancias que ustedes ya conocen y saben que sí, efectivamente, pues tuvimos que continuar con el programa y él también tomó sus propias decisiones y así son las cosas. Mira, Gaby Contreras, dos grandes se juntan allá arriba, Dios con ellos. Exacto, muy bien dicho, ¿eh? Dice Mr. Wayne, hace 10 años cuando el maestro Juan partió, recuerdo perfecto la forma en que le preguntó a Gina que qué sentía que se había muerto Juan Ramón y no olvido el tono de molestia de Gina. ¿Por qué? No, al contrario. Él le permitió a Gina hablar y si ustedes lo recuerdan, Gina rompió en llanto esa vez y Rubén la consoló al aire. Claro. Así fue, ¿eh? Guillermo Yepes, sin duda, inolvidable, todo un caballero y amable señor. Pues sí, sí, ahí está el detalle. Vamos a regresar y vamos a poner un audio de La Mano Peluda, justamente de esa época de oro de Rubén, y con eso vamos a despedirlo y vamos a hacerle este pequeño reconocimiento, porque vaya que se lo ganó. Claro, el miedofón sigue listo, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Miedoteca. Teresita Monroy, mi más sentido pésame, ya ahora dos grandes están juntos contándole historias de miedo a Dios. Descanse en paz, don Rubén. Dice, imagínate, ¿tú crees que le estén contando cosas de miedo? Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Ya tenemos a muchos amigos y familiares que los recordamos y siempre es como grato imaginar la posibilidad de que esas personas que conocimos y que aquí en esta vida nos identificamos por el tema de lo sobrenatural, pues ahora estén juntos, ¿no? Sería padre imaginar que esto fuera posible. También aquí tenemos a Lupita II, a Jesús Puc. También es correcto, hay que reconocer que fue parte de La Mano Peluda, descanse en paz. Fíjate, Jesús, que esto yo creo que es algo que tanto Nacho como yo hemos tenido, hemos siempre reconocido quién ha estado aquí en La Mano Peluda, hablando de locutores, colaboradores, de todo lo que ha sucedido en La Mano Peluda durante todos estos años. Hemos estado presente, creemos que es una gran oportunidad y por supuesto, que nos pega el fallecimiento de alguien que conocimos y que trabajamos durante años con él. Dice Mario Sea Morán, dice, buenas noches, Nacho y Gina, solo para comentar que en estos momentos sería bueno recordar los mejores y escalofriantes relatos en vivo por ellos mismos, gracias y un fuerte abrazo. ¿Cómo? O sea, pasar relatos. Fíjate que vamos a recordar ahorita precisamente lo que comentaba antes de ir a la pausa y pues si tú quieres, Gina, vamos a darle, ¿no? Claro que sí, vámonos en 5, 4... 3, 2. La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Miedoteca. Felipe Anaya, también Murals Painting, Teresita, ya te comentaba. Bueno, muchísimos amigos que se están reportando y esto es H. Cruz. Mi más sentido pésame a la familia, pero quisiera también saber que murió. Son el parte médico, la familia no lo ha externado, pero sí sabemos que fue a causa de esto. También Rosy Suárez. Una dolencia, ¿no? Que tenía ya casi un año. Sí, ya tenía muchos meses con ella. Rosy Suárez, Dios les llene de fortaleza a la familia. Mi más sentido pésame y bendiciones. Así es. Pues ahora, si ustedes gustan,
vamos a escuchar ese relato que les prometimos, un relato de la mano peluda. Cuando estaba la época de oro de Rubén, en aquellos inicios, en donde pues la gente se sorprendía de escuchar cosas justamente como estas. Pues por una casualidad escuchando su programa. Ajá. Yo no estoy muy acostumbrado a escuchar la radio. Ándele, ¿cómo ve, ingeniero? Pero con compañeros de trabajo, escuché cerca del programa y... ¿Lo comentaron? Y pues quería platicar un relato mío. ¿Esto dónde sucedió, ingeniero? Eso sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, cerca de Tepoztlán. Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero. Hace muchos años, hace 15 años, perdona usted que estoy nervioso. Adelante. Hace 15 años conocí a una muchacha en la escuela de medicina de la UNAM, con la cual me casé. Ella se llamaba Jacqueline. Bueno, nuestro matrimonio pues fue un matrimonio común, como todas las familias mexicanas. Y decidimos hacer una casita en Tepoztlán, en un terreno que su padre, que en Dios tenga en su gloria, le había regalado de bodas, un terrenito en Tepoztlán. Nosotros construimos una casa bonita al estilo asiático, con grandes espacios, pero a la vez con arcos mexicanos. Esa casa, pues, la fuimos decorando poco a poco con motivos mexicanos, porque mi esposa era muy patriota. Bueno, es, aún lo es. Entonces, pues, llegó el momento en que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento fue una pesadilla para ambos. Tuvimos una fiesta, tomamos mucho alcohol, mucha comida. Y en la noche, cuando toda la gente se había ido, escuchamos ruidos raros, ruidos de diferentes, ruidos que no se escuchaban normales en la casa. Esto preocupó gran parte de mi señora, porque pues ella es muy católica, yo soy de la religión que de ella, no quiero meterme en problemas de cuáles, y preocupó mucho, y ella rezaba mucho por esos ruidos. Cierto día yo fui a trabajar, yo trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa, pero ella me contó que junto a una puerta que daba al sótano de la casa, encontró unas botas muy grandes como de minero. Yo solía utilizar esas botas de minero, pues puesto que estaba metido yo en excavaciones y todo tipo de cochinadas de obra. Cuando llego yo a la casa y encuentro a mi esposa muy enojada, porque las botas pues estaban muy sucias y junto a la puerta habían dejado como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas. Yo les decía a ella que no eran mis botas, que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón, que quizá las había dejado. Pero yo no reconocía botas, porque las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa y eran diferentes, ¿no? Eran sumamente diferentes. Las botas las sacó mi esposa y las tiró en un cesto de basura. No eran mías ni eran de nadie. Pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos, fuertes, dentro de la casa. Y yo escuchaba y pues, como festejamos en Asia, regresé yo sobrio, mi esposa no lo regresó. Mi esposa regresó un poco mareada y nos dormimos. Nos acostamos en la litera, en la casa, en la recámara principal. Hay una escalera en mi casa que es toda de madera y de china, cuando uno sube. Entonces ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera, de la dicha escalera. Esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo, días antes, por los ruidos, había comprado una pistola a la policía bancaria corrupta. Había conseguido la pistola robada. Esa pistola la tenía por seguridad en la casa. Cuando dejé de escuchar los rechinidos en la escalera, escuché un fuerte toquido en la puerta de la recámara. Pero tocaba la puerta como si quisiesen tirarla. Tenía, no sé, una fuerza, una gran fuerza la persona que se había metido. Mi esposa se despertó abruptamente y yo tomé la pistola, abrí la puerta, ella me jalaba para que no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta, me dejó, total, me desafié a abrir la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé. Al tercer impacto de la bala,
cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces volteé y grité a mi esposa, habla policía, habla policía. Le grité fuertemente. Ay, disculpe, don Rubén. Entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz del pasillo, prendí la luz de escalera, bajé. Y no estaba persona, no había nadie. Había unas botas, las mismas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses atrás, pero las botas tenían sangre. Uh-huh. Eso puso muy nervioso a mi esposa, llamó a un padre días después y quemó botas y salió. Pues todo se calmó durante un lapso de tiempo. Mi esposa seguía muy nerviosa y nosotros ya habíamos encargado un bebé. Para que estuviera más tranquilo, nosotros llamamos a un tío de ella para que pasara un tiempo en la casa, un tío que debido a un accidente de trabajo había quedado inválido y el señor no hacía nada. Entonces por eso, pues para que la acompañara durante los días de embarazo y todo, como yo trabajaba muy lejos. Llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos meses, unos 2 o 3 meses. Cierto día llego yo con Salomón y con otro empleado, que es mi gente de confianza de la obra. Y entro a la casa, toda la casa estaba apagada, todas las luces apagadas, excepto la de una sala de televisión que teníamos en esa casa. Y llego a la sala de televisión y encuentro al tío de mi esposa fuera de la silla muerto, pero no me explicaba por qué, y empecé como loco a buscar a mi esposa. Ella estaba en el comedor, en una esquina, en cuclillas, llorando a ratos, y tenía una gran mancha de sangre. Estaba sentada en una gran mancha de sangre. Yo pensé que mi esposa la habían asesinado o algo, pero vi que estaba viva. Llamé a la policía y llegaron los del Estado de México. Llegaron, se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa, lo único que había pasado era que había perdido el bebé. El tío de mi esposa había muerto por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva porque no respondía. Llevaba 3 semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejoría. Ahora pasó el tiempo, mi esposa nunca se recuperó, no sé qué sucedió. Yo la he llevado con psiquiatras y gente que hace esa hipnosis, y ella de vez en está muy lúcida, está muy tranquila, no lúcida porque realmente no me recuerda, está muy tranquila, y cada vez que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que me cuidara, que ahí estaba y que nos iba a hacer daño, pero no sabía yo qué, ni cómo, ni quién. Y tuve problemas si no hubiera ido yo con mi amigo Salmón, con mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel porque me hubiese acusado la policía mexicana de haber asesinado al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por, pues no sé por qué motivos. Ahora mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes. Ella no me reconoce, ella cree que soy un amigo que ella se formó. Y la casa no la he podido vender. El día siguiente, cuando todo pasó, cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policías, regresé a la casa y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron las malditas botas junto al sótano, junto a la puerta del sótano. Cerré la puerta y nunca más he regresado ahí. He tratado de rentar y de vender por medio de terceras personas la casa. En una renta, la persona que estuvo ahí duró un mes, pero decía que se sentía incómoda. Nunca oyó ni vio nada, pero decía que la casa se sentía incómoda, fría. Y eso es lo que ha sucedido. Ay, ingeniero, mire nada más, esto fue a raíz de unas famosas botas. Luego la fiesta y luego pues ya escuchamos el relato en su propia voz. Bueno,
No espero, mano, que paquetes, ni espero que me creas. Solamente quería contarlo al aire. Para que si a alguien le haya sucedido lo contrario, o algo parecido, o alguien quiera más informes sobre la casa, o alguien como él, no sé qué, pueda investigar como el que dijeron que estuvo hace poco. Don Carlos Trejo. Y si quiere investigar, las puertas están abiertas. El señor que contestó amablemente me tiene mi teléfono y él puede contactarme cuando quiera. Es un teléfono celular. ¿Cómo no, ingeniero? Pues le agradecemos muchísimo y pues la verdad, estamos con usted. No está solo, estamos con usted, ingeniero. ¿Qué tal este relato de las botas malditas? Así es, un referente. Yo creo que muchas personas recuerdan a Rubén por este relato. Es un relato bastante impactante, muy fuerte. La forma en que se narró, pues fue muy particular. Y desde luego la historia, pues sí trae consigo mucho misterio y, por qué no decirlo, también terror, ¿no? Claro, porque años después también preguntaban, a él mismo le decían, ¿y qué pasó con el señor de las botas malditas? Pero ya no, pues con estos relatos, Nacho, ¿qué pasa? Que no se tiene ya contacto con estas personas. Así es, entonces, pues amigos, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa y antes, una vez más, reiterar nuestro más profundo pésame para la familia y sobre todo para que Dios les dé una pronta recuperación, que encuentren consuelo y pues, Gina, hay que seguir honrando este programa, La Mano Peluda. Claro, vámonos. Y el miedofón, 55-21-93-59-26. Despedimos este bloque como a él le gustaba despedirse. Yo soy Rubén García Castillo, muchas gracias y solamente les recuerdo que la gente bonita vive toda la vida. Hasta la próxima. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Miedoteca. Continuamos. Robert Angelo, saludos y mi pésame para las dos familias, porque aunque Juan Ramón tiene 10 años, aún no se supera su partida. Ese, los, así es su nickname, se me encanta ese relato, sí, es, pues yo creo que de los de época también, Murals Painting, también con nosotros Sushi La Castañeda, Mari Smith, llevaba, ay, va rápido, esto se me va moviendo muy rápido, Jorge Alberto, ese relato lo escuché cuando yo tenía 9 años. Fíjate qué interesante. Oye, pues vamos a seguir platicando, vamos a seguir comentando tantos aspectos que pues sí vale la pena decir. Y también nos gustaría que tú participaras, que nos cuentes tus relatos, que nos cuentes tus historias, porque lo dicho, está entre ustedes y nosotros continuar con este legado, pues de esos grandes locutores icónicos que echaron a andar este motor. Y espero que nada lo pueda parar más que el destino. Vamos a seguirle, Gina. Vámonos en 5, 4, 3, 2. Oye. La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La Miedoteca. Yo, buenas noches, Gina y Nacho. Pues, primero que nada, yo les quiero dar mi sentido pésame de que están ahorita anunciando de que falleció don Rubén. Pues yo en lo personal sí lo llegué a escuchar porque en la actualidad tiene un programa de igual de relatos, que se llama Historias del Más Allá, por cierto. Y yo sí lo llegué a escuchar, por cierto, me gustaba mucho cómo conducía
Y pues sí, ustedes han dicho que él formó parte de este programa y lo sé y lo sabemos todos los que escuchamos cada noche el programa y pues sí, y primero que nada yo les quiero decir que sí, efectivamente, ustedes dicen que son tres los que ya partieron, que estuvieron en el programa, pero yo en mi opinión fue Mario Córdoba, Juan Ramón Sáenz, Rubén García Castillo y Víctor Manuel Barrios Mata, que fue el presentador. Y sí, ahorita de que está diciendo Nacho de cuando iban a sacar a La Mano Peluda, que fue en el 2018, iban a meter el concepto de La Mano Pachona. En ese tiempo, cuando salió el programa, iban a meter ese concepto. De hecho, hasta le hicieron una entrevista a Víctor Manuel y dijo que iban a meter su programa y algo así. Algo así fue la cosa. Entonces yo creo que, pues que sí, yo nada más les digo que por si sí o por si no, cuídense, porque no vaya a ser que pase otra cosa, y mejor cuídense. Y ahora sí que, pues, les mando un pésame de que ya perdieron a su maestro, a su mentor, y pues un saludo, y nada más para decirles que lo siento mucho ahorita de lo que están pasando, y pues sí, que descanse en paz el señor. Y igual de lo mismo, de que es coincidencia de la vida de que haya muerto días después de Juan. Y pues nada más es para decirles esto, y gracias, vamos a seguir escuchando. Gracias, hermano, gracias. Pero fíjate que no, para nada. Don Víctor Manuel, ya también le hicimos lo propio cuando él partió. Y por supuesto no es correcto hablar de las personas así, pero él nunca fue parte de La Mano Peluda. Vino un día a cubrir un... Es que se confunde, porque él estuvo en La Mano Pachona, que esta se transmitió antes, o sea, fue como en el 93, sí. 94. Y no era programa, era una sección. Era una sección, él tenía un programa durante toda la noche, y era por diferentes secciones. Y en una de las secciones, que se pasaba 2, 3 de la mañana, ahí, en ese horario, es donde pasó el caso de Clarita, que por supuesto a Víctor Manuel Barrios Mata nosotros lo entrevistamos, Nacho, y comentamos aquí mismo, comentamos ese caso de Clarita, que nos dijera que había pasado, y sí, definitivamente también lo mencionamos, que él falleció el año pasado. Claro, sí. Y aquí lo mencionamos. Este año me parece. Este año, ¿verdad? Sí, tiene un poquito que falleció este también. Y por supuesto que también lo mencionamos. Y es que dentro de La Mano también Peluda lo reconocemos, pues sí. Estamos hablando de locutores, pero también acuérdense del pastor Roberto Guaso, que él nos apoyaba durante mucho tiempo. Estuvo haciendo pues esa labor, y él también falleció muy joven. Y así tenemos una lista de colaboradores muy, muy importante. Y ya nada más, para dejar a un lado ese tema, ese punto. No. La programación que iban a meter era programación vendida. Es decir, había unos clientes interesados en ese horario específico. Y entonces eran los cambios. No, para nada, ¿no? Si lo que querían era ocupar el espacio. No es de que La Mano Peluda no funcionara. Lo que querían era ocupar el espacio vendiéndolo a algún cliente potencial que estaba pujando por el horario. Después no sé qué ocurrió, se cayó la negociación, y entonces, pues gracias a Dios, nos dieron la oportunidad de continuar. Obviamente don Víctor era muy sagaz, era muy inteligente, era muy intrépido. Además, don Víctor, pues yo lo conocí, yo trabajé con él, y él pues podía decir muchas cosas. Sin embargo, no estaba dentro del plan regresar La Mano Pachona. Bueno, meter La Mano Pachona en lugar de La Mano Peluda, no estaba ese plan, por lo menos es lo que nosotros sabemos, vamos. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, buenas noches. Hola, amigo, ¿quién eres? Oh, buenas noches, Nachitina. Hola, amigo. Soy el Richie. Órale, Richie, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, ya es ganancia. ¿Y ustedes qué tal?
también, amigo, pues aquí con las malas noticias, sin embargo, con la oportunidad de apreciar lo que se tiene, ¿no? Exactamente, hay que apreciar mientras estemos con vida, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar la pelotona, ¿verdad? Así es. Y pues primero que nada, yo no era muy seguidor de, sinceramente, no era muy seguidor de Don Rubén. Eso es. Bueno, en lo personal, no quiero sonar grosero ni nada, no me gustaba, sinceramente, sí, cómo llevaba el programa. Cuestión de estilos. Su forma de hacerlo. Uh-huh. Exacto, pero pues de todos modos, en la forma humana, pues que descanse en paz y pronta resignación a los familiares y gente cercana de él, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, lo que me gustaría, no sé, hoy es algo rápido. Uh-huh. Me pasó, no sé si incluso me gustaría saber ustedes una opinión o si después a mañana preguntarle al maestro Soham. Claro. Pasa que en la noche, en el transcurso de la madrugada, pues, pues yo estaba durmiendo y pues yo tengo como esa onda de acordarme al día siguiente todo lo que sueño. Sí. Cuando despierto y soñé, esto no, de hecho, pues no se lo ha platicado a nadie, esto me pasó apenas en la madrugada. Uh-huh. Y soñé con mi abuelo, él uh-huh. está en México. En México, pues estaba. Lo soñé. No, yo no era muy cercano a él. No había como. Pues sí, no era cercano al Señor. No había como mucho. Mucho acercamiento. Y no sé por qué lo soñé. O sea, bueno, en mi sueño simplemente él. Pues salía en su casa allá en México donde vivíamos antes. Sí. Y sentía que me decía unas palabras. Pero, o sea, como que solo su boca se movía. Uh-huh. Pero no sabía yo qué, no le entendía, pues. Y como pues de niño no fue una relación muy, de hecho fue muy duro conmigo y con mis hermanos. Sí. Bueno, lo soñé, no sé qué pasó, que en la tarde, hoy precisamente en la tarde, como eso de las 2 o 3, pues me entero que el señor acababa de fallecer. Ah, mira. Y pues, o sea, me quedé así como, pues, no le dije nada a mi papá, ni nada, o sea, ningún familiar le he dicho nada. Sí. Apenas el señor falleció en la tarde, pues mi abuelo pero, o sea, a mí me queda esa duda de, uh-huh. de hecho, pues yo tenía muchos años sin verlo, no hablaba con él, como le digo, no era una relación muy, pues ahora sí como de nieto a abuelo, ¿me entienden? Así es, amigo. Muy distanciada, pero sí me quedé como con esa duda de, pues, ¿a qué se debería que lo hayas yo soñado a él? Nunca hubo como un cierto afecto de mi parte y de él, yo creo también. Sí. Y te queda el recuerdo pues, tan fuerte. Pues, pues quién sabe. A mí lo que se me hace raro, pues me gustaría si hubiera oportunidad de ser posible que mañana pues preguntarle al maestro, al máster Soham, a ver si él tiene, me gustaría también escuchar su opinión de ella y de ustedes. Claro. Ustedes que pues son expertos. Gracias, amigo. Pues amigo, yo lo que pienso, Richie, es de que, lo creas o no, es probable que se haya despedido de ti, amigo. Esa conexión psíquica que a veces tenemos con algunos familiares, en ocasiones parece dormida, es decir, la conexión está, pero ante muchas circunstancias, tu trabajo, el estrés diario de la vida cotidiana, pues de repente nos hace como que olvidarnos, como que ver una señal borrosa. Pero en eventos así de importantes, trascendentales, es cuando se puede exacerbar esa señal. Probablemente él se despidió de ti, amigo. Yo pienso que así ocurrió. Y si tú quieres, mañana le preguntamos al maestro Soham para ver cuál es su versión, ¿no? Porque le digo, es que a mí lo que se me hace raro, uh-huh. pues que él haya, pues ahora sí que apareció en mis sueños, porque pues de niño, por ejemplo, pues era muy duro. Él, por ejemplo, me llegaba a decir a mí, uh-huh. o a mis hermanos, me decía, oye, que sabes que yo no te quiero a ti ni a tus hermanos y o sea, como que nos decía esas palabras. Sí. Y de pues ya cuando fui creciendo, pues como que
decía, pues que yo, porque yo decía, porque este señor me odia o algo, si yo no le he hecho nada, sí, ni mis hermanos. Y siempre era como que él como que tenía como, pues no sé, si no sé por qué no me decía esas cosas, me dice, no, es que yo no te quiero a ti ni a tus hermanos, o que no son importantes para mí, cosas así. Sí. Y pues yo simplemente crecí, digo, no, quizás por eso no tuve un afecto bien, pero tampoco creció así, odiándolo por ser el padre de mi papá. Claro. Pues simplemente le guardaba su respeto, ¿verdad? Sí. Y es lo que se me hace raro, o sea, ¿cómo se va a despedir alguien de ti cuando, pues, ese alguien, cuando estuvo en vida o algo, pues era, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues como duro, amigo, contigo o... Sí. Pues, o algo, ¿verdad? Fíjate que esta parte que me acabas de contar me deja todavía más en claro por qué se despidió de ti, por qué se arrepintió de esas cosas que hizo mal. Él, a fin de cuentas, yo creo que él tenía un remordimiento por haberlos tratado así y sentía algo muy especial por ustedes. Tal vez quiso hacer lo mismo con tus hermanos, o tal vez lo hizo, nada más que ellos no lo detectaron. Así como tú, probablemente tú seas más sensible que ellos. Y él, tu abuelito, en esa despedida, pues fue una forma como de pedir perdón, de arrepentimiento por todas esas cosas tan terribles que pues te hacía sentir muy mal, ¿no? Sí, pues yo era un niño y como por recibir esas palabras de un abuelo, como que sí, sacaban de onda. Probablemente eso fue. Y pues el señor como, o sea, incluso con los mismos hijos, con mis tíos, con mi papá, de hecho mi papá tampoco tenía como una relación pues muy buena con él. Y pues, mi papá de hecho hace rato pues partió para México, para Durango. Sí. Pues no, ahora sí que no estoy muy informado todavía, creo que fue un ataque al corazón. Sí. O algo así. Pero pues, o sea, pues a mí como que no se me hizo como muy prudente de platicarle yo a mi papá soñé o algo, o sea. Sí. Dije, pues no sé, me gustaría comentarlo con ustedes, que siento que son también como familia. Gracias, hermano, pues así nos sentimos. Pues a ver qué me podrían decir. Pues sí, ahí está, ya te dije yo que. Pues eso sería, pues de... Sí, comprendo lo que me dices, Nachito. Pues ahora sí que descanse en paz el señor. Yo me siento como que tan no agarro la onda, o no sé, me siento como. Pues no sé cómo, ante la noticia, no sé, me siento raro, no sé, como que no, siento que no me cae el 20 todavía. Sí, amigo, así ocurre de repente. O no sé, pero pues que igual, que sí, que descanse en paz, pues que descanse en paz el señor, ¿verdad? Ahora, ¿te quieres quitar ese sentimiento? También, pues yo creo sería como lo ideal, sinceramente, porque yo te voy si a decir. Me siento como... no sé, es que no sé cómo escribirlo. Sí, contrariado, como que no sabes si sentir tristeza, no sabes si sentir coraje por lo que mal que te trató. Pero yo te voy a decir algo, si te quieres quitar ese sentimiento, amigo, dime. Pues es que sinceramente yo nunca le guardé coraje ni odio ni nada, o sea, a mí nunca, por más, aunque la gente me haga a mí daño o algo, sinceramente nunca he estado como... Nunca ha sido como de mi parte guardarles pues resentimiento, digo, pues demasiados problemas tiene uno, de muchas cosas vive como para vivir con una persona, como para tenerle pues odio o rencores, o sea, como conmigo como que no va eso. Pero sí, no sé por qué me siento así, como que, no sé, raro, o sea, pues... no sé, y como por ejemplo, como pues sí, ahora que vive mi papá, también con mi papá, o sea, mi relación... Sí. Pues casi no nos vemos por el trabajo como es acá. Y pues como por ejemplo también es como, pues mi relación con mi papá es como muy muy fría. Como que mi familia no estamos acostumbrados a decirnos por ejemplo un te quiero o un abracillo o algo, ¿verdad? Claro. Pero, oye, Richie, pues ahora que yo... ¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo? No te vayas, por favor. Claro que sí. Nos despedimos de las estaciones de la República que solo nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926. Como
conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Miedoteca. Dani España Álvarez, gran maestro, que en paz descanse. Ana Laura Segura López, también tenemos a Dani Toksky, Alejandro Martínez, Eilán Ia, también Shaira Berenice, Román Juárez desde Villahermosa, Tabasco. Aquí todo lo... Ludwin Sirius, Javier Vázquez. Ok, muchos amigos que estamos leyendo todo lo que ustedes están comentando. Ok, también a Jorge Alberto, Martín Zarat. Bueno, aquí leyendo. Bueno, pues también de este lado tenemos a Rosario Castañeda, que también pues dice que él se chutó todos los programas de La Mano Peluda. Mr. Vieira, saludos. Mi querida Fly Girl, aquí la tengo. Kaos, saludos también, por supuesto. Alfredo Molina, que también está con nosotros. Juan Carlos, Patti Delgado y también Carlos Duarte Noriega está con nosotros. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con los relatos, con esas historias que pues sí, no cabe duda que son inagotables e impactantes. Vámonos en 5, 4, 3, 2. En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Miedoteca. Continuamos recibiendo todos sus comentarios, también audios, mensajes de texto, de voz. Aquí los estamos esperando. Claro que sí. Tenemos en la línea a mi amigo Rich. ¿Estás ahí? Aquí seguimos, Nachito. Ok, amigo. Pues ya nada más para concluir, te quería yo mencionar que si tú quieres quitarte esa sensación extraña que tienes, pues tienes que trabajar con ese momento de la despedida, el famoso perdón, esa reconciliación. Entonces, yo te pediría, o yo te haría el comentario, no sé si pueda considerarse como un consejo, pero yo sí te lo diría, que lo que tienes que hacer es hacer una oración como si él estuviera ahí enfrente de ti, y dile que perdonas todas las cosas malas que pudiera haberte hecho, que perdonas todas las ofensas, las groserías, y que por el contrario le deseas que le vaya bien en este gran viaje que va a emprender, y que Dios lo bendiga y que Dios le perdone. Es decir, a través de tus palabras probablemente tú le puedas dar un consuelo a él y decir, ok, pues esa cuenta ya quedó saldada, ya me perdonó, y pues yo también voy a estar más tranquilo. Entonces probablemente así logres descansar tú, y por qué no decirlo, tal vez él también pues encuentre un sentido a ese gran viaje que ahora va a emprender, ¿no? Sí, pues ahora sí que, pues gracias, Nachito, pues sí lo voy a hacer. No soy muy creyente ni nada, pero como que pero pues sí, como que siento yo que también como hablar en ese sentido, ponerse a platicar, como si me imaginara que él está enfrente de mí diciéndole las cosas que me menciona. Sí, claro, sí. Que me mencionas, pues, de todo modo, pues lo voy a intentar, porque pues sí son sentimientos como raros, o sea, pues la muerte, ahora sí que se carga uno con ella todos los días en la bolsa del pantalón, pero no sabemos cuándo la vamos a tocar con las manos. Uh-huh. Y pues ahora sí que pues sí, como digo, no le guardo rencor ni nada, simplemente pues deseo que descanse, que ya descanse en paz. Así es, pues eso dice el amigo de corazón. Y pues antes de retirarme así rápido, quisiera también preguntarles otra cosa, Nachito. Sí, amigo. Oh, bueno, ya ahora que fue estos días pasados, que fue el aniversario luctuoso de Juan Ramón. Sí. Bueno, pues desde hace mucho yo escuchaba ya el programa, pero siempre les quise preguntar, okay, a veces la gente hablaba y también la gente decía que contaba alguna historia o algún relato. Uh-huh. Por lo regular como que también le mandaban fotos a pues de lo que contaban a Juan Ramón. Uh-huh. Como fotos o videos o cosas así. Uh-huh. Esos videos
pueden estar aún disponibles, o sea, uno como público, como radioescucha que llegó a escuchar ciertos relatos, ¿creen que estén disponibles en algún lugar o dónde puedo yo encontrar también de esos tiempos, como alguna foto o video de los que mencionaban en los relatos? Y sí, si hay disponibilidad de ese material. Híjole, amigo, pues desafortunadamente a Juan no le tocó una época tan mediatizada como ahora tenemos nosotros, ¿no? O sea, tú me puedes enviar ahorita un WhatsApp con un video, y cuando estaba Juan, pues no existía ni siquiera la tecnología del WhatsApp, ¿no? Había otras cosas, y gran parte de ese material pues fue lo que él estuvo exhibiendo en sus shows, en sus giras que hacía, y pues la veo un poco complicada el hecho de conseguir material de ese, y lo importante es pues recordarlo como fue un gran locutor. De igual manera con Rubén tampoco le tocó como que muy, aunque fue más actual Rubén, tampoco le tocó algo así como pues muy ¿cómo le llamamos? Muy multimedia el programa, vamos. Entonces es un poco complicado, amigo. Ojalá, vamos a ver si podemos conseguir algo y con mucho gusto lo compartiremos. No, pues pues muchas gracias, ya le doy pues chance a alguien más, ¿verdad? Que muy cuente bien, su, pues, sus cosas, y pues gracias a ustedes, y también pues decirle a la racita que, porque veo que mucha racita como que se acelera y empieza a hablar a mal de la gente. Ya no cae, ya pero no pues puede. yo pienso que cada locutor, Juan Ramón, este señor, ustedes, como que cada quien tiene su esencia de, claro, de hacer las cosas, y pues obviamente siempre va a haber opiniones como divididas, cada quien tenía lo suyo, algunos gustaban, algunos no, o algo. ¿Sí? Pero pues también como que sí debe de estar de parte del público pues ese respeto, o sea, como le digo, a mí en lo personal no me gustaba cómo conducía él, pero pues humanamente, pues cómo le voy a tener odio a alguien o insultar. Claro, no. Respeto, pues sí, respeto ante todo. Simplemente se lo respetaba y todo, pero digo, cada quien tiene su forma de, pues, obviamente hacer su trabajo, ¿verdad? Sí. Pues amigo, y Richie, pues de mi parte sería todo, Nachito y Gina. Gracias. Muchos saludos hasta allá. Y pues muchas gracias por el programa. Ahora se descansó acá en Estados Unidos por el Memorial Day, el día laboral. Sí. Y pues por eso ahora aquí ando, ahora sí hablando y todo, acompañándolos bien sin estar trabajando. Muy bien, Richie. Que siempre los escucho, pero sí, no puedo estar como en el chat ni nada, pero siempre ando al 100 escuchando. Muy bien, amigo. Te agradezco mucho. Muchas gracias, pues. Un saludo para los dos y para toda la gente. No me voy a poner a dar nombres, no se me va a ir uno. Y muchos saludos a todos. Claro que sí. Una buena semana. Igualmente, amigo. Gracias, Richie. Hasta luego. Pues tiene mucha razón, mi querido Richie, ¿eh? Yo creo que ya las cosas malas, las cosas que no te agradan, en un caso así, en estas circunstancias, por lo menos así lo veo yo, pasa a segundo término. Pasa a segundo término porque ya la realidad no se puede cambiar. Desafortunadamente, pues son noticias muy, muy terribles estas que, pues con las que empezamos el programa de hoy, ¿verdad? De hecho, ya hemos estado viendo publicaciones de gente que empieza a especular. Preguntan mucho que de qué falleció Rubén. Fíjense que nosotros sí sabemos de qué falleció. Sin embargo, si la familia no ha querido decir de qué falleció, que no es nada malo, digo, es una enfermedad, pero pues no es nada malo. Pero si ellos no lo dicen primero, no, yo no tengo, por lo menos yo, Gina, tampoco tenemos esa idea de decir las cosas por otros. O sea, primero la familia tendría que dar contestar esa respuesta, la verdad. Y si hay alguien que lo diga de por decisión propia, bueno, pues bajo su conciencia, honestamente, yo prefiero guardar ese respeto, guardar el luto. No sé, algunos dicen que si fue COVID, que si no fue COVID. Bueno, porque ya tenía muchos meses. Ya tenía varios meses enfermo. Entonces, ese es un aspecto importante. También para que se eviten especulaciones, hay muchas cosas que, prepárense, van a empezar a decir y van a empezar a inventar historias, porque cada quien en su trinchera puede inventar lo que se le dé la gana.
Lo hemos visto ya en repetidas ocasiones, así que ustedes no se dejen engañar. Honestamente, no se dejen engañar. Háganle caso al sentido común. Chequen la forma en que ponen sus títulos. Y en el título lleva esa intención de que tú caigas como en una trampa. Sí, fíjate que en este momento nuestro amigo locutor de aquí de Fórmula me acaba de mandar, Edgar, una publicación donde efectivamente dicen: la maldición de la mano peluda así nació. Ay, híjole. Existe una maldición al programa de radio La Mano Peluda, y de ahí que hayan fallecido cada una de las personas que están nombrando. Y bueno, nada de maldición aquí. Entonces, por supuesto que no. ¿Qué nos espera, Gina, a ti y a mí? Decretamos y creemos firmemente que no existe ninguna maldición de La Mano Peluda. Claro que no, desde luego que no. La gente se muere porque le llega su tiempo. El día que a mí me llegue mi tiempo no va a ser por ninguna maldición y va a ser por nada de eso. Si a mí me llega mi tiempo, será porque Dios así lo dispuso. Ese es lo único que yo les puedo decir. Tú mencionabas que Rubén y Juan, ambos, eran muy creyentes en Dios, tenían una gran fe. Sí. Así que también a ellos les llegó su tiempo. Y les voy a advertir, les voy a adelantar que hay cosas que sí son, pues, un tanto similares, semejantes. Ejemplo: Rubén García Castillo, en sus dos etapas, sumando los años, transmitió 11 años La Mano Peluda en sus dos apariciones. Juan Ramón Sáenz, en su etapa de Mano Peluda, transmitió 11 años La Mano Peluda. Ya les vas a dar el dato para que completen la nota, Nacho. No, se los... Entonces, estoy... esta maldición, fíjate, si nos queremos ver morbosos, claro, sería que el término de estar aquí en el programa serían 11 años al aire, de cada locutor. Así es. Entonces... Bueno, pues, Gina, no sé si al aire o en La Mano Peluda. No, en La Mano Peluda ya lo rebasamos, entonces no se hubiera cumplido. Así es, así es. Pues tú y yo ya llevamos ya casi 2 décadas en La Mano Peluda, perdón, más de 2 décadas en La Mano Peluda, y gracias a Dios aquí estamos platicando. Reina para Fox dice: nacemos para morir todos los días, al envejecer vamos muriendo poco a poco. Tienes mucha razón, mi querida Reina para Fox, te mando un saludo y un abrazo. Y pues vamos a hacer una pausa, Gina. Aquí el Miedofón, 55 21 93 59 26. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Miedoteca. Continuamos con esta emisión y estamos recibiendo también sus comentarios, recuerdos, lo que ustedes, pues, han escuchado a través de mucho tiempo de Rubén, y por supuesto que es el día exacto para compartirlo. Hey, chicos, buenas noches desde Guadalajara, mi nombre es Rodrigo. Qué chido, yo pensé que ya no pasaban relatos de miedo por radio o por internet en vivo desde La Mano Peluda. Me tocó muy, muy, muy de chico, pero qué chido encontrármelos otra vez aquí por YouTube. Y pues mucho éxito y lo seguimos escuchando. Saludos a todos. Sí, qué padre volver a encontrarnos. Y sí, seguimos transmitiendo aquí de 10 a 12 de la noche en la Ciudad de México y área metropolitana en 1470 AM. Tenemos diferentes repetidoras en la República Mexicana y también en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, en el 87.7. En redes sociales, encuéntranos como Miedoteca. Donde nos busques, encuéntranos como Miedoteca y ahí vamos a estar. Así es. Pues vamos a regresar, Gina. Saludo a Daniela Martínez. Aquí la diferencia que pusimos de Miedoteca, Nacho, es que hay tantos clones de La Mano Peluda que si tú quieres buscar nada más La Mano Peluda, la vas a encontrar, pero no es la del programa. Así es. Seguramente. Sí, por eso es que en internet somos Miedoteca, pero al aire en el radio somos La Mano Peluda. ¿Y cuál es? Pues, ¿por qué no le vamos a hacer el caldo gordo a otras personas? Gina. Vámonos en 5, 4, 3,
2. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Miedoteca. Saludos, buenas noches, mi sentido pésame para la familia de don Rubén, se le va a extrañar. Quisiera un saludo para mi esposa Alejandra Rendón, los estamos escuchando ahorita aquí en León, Guanajuato, Juan Francisco. Gracias, familias enteras reunidas en esta emisión, y yo creo que es uno de los elementos importantes de esta emisión, que la familia puede reunirse, no importando la edad, a lo que te dediques, características que tú quieras, podemos estar juntos. Claro que sí, desde luego. Daniela Martínez, pues los de la maldición estaría ad hoc con la temática del programa. Ah, pues sí. Pero te digo una cosa, a mí no me agrada, la verdad no me agrada que digan eso de la maldición. Y además, por respeto a la familia, yo creo que no se me hace bien. ¿Sabes quién dice eso de la maldición? Pues quien quiere tener más views, quien quiere tener más visitas a su canal, quien quiere tener más clics, quien quiere tener más likes, ellos son los que dicen lo de la maldición. Y mucha gente cae con eso. La verdad es de que, pues, aunque sí quedaría perfecto para el programa, no, o sea, yo no creo que a Rubén ni a Juan Ramón les gustaría que manejaran su nombre bajo esas premisas, ¿no? De que fueron objeto de una maldición. A fin de cuentas, ellos seguramente ya están allá del otro lado con otra perspectiva mucho mejor que la nuestra. Por supuesto, Nacho. Y vamos a seguir escuchando de tantos audios que nos están enviando. Ay, espérame, a ver. Bueno, pues entonces les comentábamos que hay muchas cosas interesantes. Juanita Veloso. En numerología, el 11 es un número maestro, así que su etapa de ellos tal vez terminaba, pero es un buen comienzo para la otra vida, a donde van. Sí, muy cierto, digo, así es el asunto. Qué importante es que haya gente que pueda ver ese tipo de cosas y no solamente el aspecto morboso, que pues seguramente va a dar muchos dividendos en algunos lugares. Pero bueno, nosotros nos mantenemos bajo la línea del respeto y ya con eso nos vamos a quedar. De ahí no nos van a mover. Hola, recuerdo, nos dice Giovanni de Iztapalapa, una ocasión hace como 5 años que me gané unos boletos para La Dama de Negro, en la mano peluda con el señor Rubén. Uh-huh. Dice, muchas gracias, en esos tiempos escuchaba el programa y mi más sincero pésame para ustedes. Fíjate, él se ganó los boletos para La Dama de Negro. Sí. Fíjate, dimos boletos para La Dama de Negro, para algunas premier, ¿no? Uh-huh. Dimos bastantes regalos, la verdad es de que precisamente lo que son las cosas. Cuando él llegó en su segunda etapa a La Mano Peluda, la empresa lo apoyó como a nadie. De verdad, ¿eh? Le daban boletos, le daban regalos, le daban promociones, esa promoción de La Llorona. Estuvo buenérrima, ¿no? Y tantas otras más que, por supuesto, en aquel entonces las coordinaba el licenciado Jorge Luis Castro, que era un expertazo en todo lo que es promoción. Claro. También tenemos aquí, buenas noches, Jenny Nacho, Antonio desde Veracruz. Pienso que la vida es solo un sueño y nosotros somos la imaginación de nosotros mismos. Seguimos vivos en los recuerdos de los demás y en su mente. Posiblemente aplicamos lo que comentamos la otra vez, la energía y la física. Somos energía y solo nos transformamos, no nos creamos ni nos destruimos. Y si hoy morimos, nos transformamos en otro ser que queramos o imaginemos. Saludos y buenas noches. Uh-huh. Oh, muy claro. Filosófica tu postura y muchísimas gracias por compartirla. Juan Manuel Aguirre, amigo, no voy a decir lo que tú quieres que diga, no lo voy a decir, amigo. Así son las cosas y así es nuestra filosofía. Allá de tú, depende de cada quien, amigo. Ok, mira, aquí una propuesta, Nacho, dice, ¿qué les parece que todos los comentarios que les llegan que pues son no indicados, mejor los ignoren y ya? Bueno, sí, me parece. Buena sugerencia, sí. Me parece buena tu propuesta.
Así es, Brian Sara te dice que descanse en paz, resignación para su familia, aunque, bueno, es que cada quien tiene un estilo, y pues por supuesto hay que respetar. Tenemos en la línea a... Hola, buenas noches. ¿Le puedes bajar a tu... ¿Cristian? ¿Volumen? ¿Eres Cristian? Sí, soy Cristian. Ok, amigo, ¿desde dónde nos llamas? No, es... En Michigan, Estados Unidos. Ok, Cristian, nada más te voy a pedir un favor, hermano. Es que me da la impresión de que tienes muy alto tu monitor o el celular en donde nos estás escuchando. Y te voy a recomendar que nos... Ok. Ahí está, mira. Ya quité los audífonos. Perfecto, hermano, perfecto. Ahí se oye muy bien. ¿Eres de Michigan? Soy de México, pero acá ya tengo 3 años, 4. Muy bien, amigo. ¿Y nos quieres platicar algo? Sí. Lo que pasa es que hace como 5 años, cuando yo vivía en México. Sí. Yo estaba en casa, era como las 5 o 6 de la tarde, todavía era bastante luz. Uh-huh. Entonces llegó mi pareja de trabajar. Sí. Entonces, estoy un poco nervioso. No te apures. Entonces llegó de trabajar y mi pareja, él siempre ha tenido un, no sé si es un sexto sentido o ha visto cosas que no son realmente físicas, pues. Sí. Entonces él llegó de trabajar y me comentó que por unos edificios abandonados donde gente solía tirar basura allá en Tijuana. Uh-huh. Entonces miró, dijo que iba pasando por ahí caminando del trabajo a la casa, entonces que cuando pasó por ahí, por esos edificios donde incluso también mucha gente se metía a usar drogas, dice que miró como dos sombras atravesaban las paredes. Sí. Miró de lejos, como a 50 metros, miró que atravesaba las paredes, y se le hizo extraño. Pero dice que las sombras iban como de la mano, y una de ellas él creyó que era como la muerte que llevaba otra persona, una sombra. Uh-huh. Entonces, después de ir caminando, él llegó a casa después de 10 minutos y me contó eso porque yo lo miré muy raro de su cara, lo miré muy impactado. Entonces le pregunté qué es lo que le pasaba, y como a él no le gustan esas cosas de ver visiones o de brujería o cosas de esas, no le gustan, no me quería contar, pero la verdad yo soy muy curioso. Y le dije, pero ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Dime. Entonces ya me contó y yo también de curioso le dije, si quieres vamos para que veas que todo, o sea, pasar cerca del lugar para que veas que no hay nada malo y tú estés tranquilo. Pues que vamos caminando después de tal vez 20, 30 minutos de vuelta y resulta que van llegando, nosotros apenas estábamos caminando cerca de ahí, cuando van llegando policías. Y cuando va llegando una camioneta, una van de la CEMEFO. Uh-huh. Y ya nos quedamos ahí de curiosos junto con más gente a ver, y sacaron a un cuerpo, a una persona que supuestamente se había pasado de dosis de droga. Sí. Entonces, pues sí fue algo impactante, no sé, a lo mejor ahorita pues no da tanto miedo. Pero en el momento que sucedió, que él, o sea, no pudo hacer algo ficticio, algo real, porque pues imagínate, llegó la CEMEFO, llegaron policías. Uh-huh. Y nos quedamos de curiosos, te digo, ya sí. Es como somos la gente en veces. Sí, y claro. Sacaron a un cuerpo. Uh-huh. Sacaron a un cuerpo, entonces sí nos pareció muy, muy raro eso de que... Pues sí, es confirmado que él ve algunas cosas, y sacaron al cuerpo y pues sí, resulta que murió alguien ahí. Y entre otras cosas que ha pasado, él ha visto a un hombre
él ha visto a un hombre tanto en su trabajo como en la en su propia casa, y dice él que a él no le da miedo. Ajá. Entonces, no sé, será un sexto sentido que tiene él, sí, o algo, pero llega a ver el mismo hombre y dice que le que cuando lo mira que no le da miedo, que le da como paz. Entonces, a él no recuerda a ese señor, al menos que haya sido a su abuelo por parte de su padre, que nunca lo conoció, pero dice que llega a ver un hombre, lo ha visto como 4 o 5 ocasiones, una vez incluso de noche afuera de casa de mi hermana, él estaba esperándome afuera. Uh-huh. Solamente entré por entrada por salida a casa de mi hermana, y cuando salgo ya no lo miro a él. Uh-huh. Y volteo para todos lados y veo que va caminando como a 3 casas de la casa de mi hermana, y le empiezo a gritar, ¡ey, ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y hasta como que de pronto así reacciona y me dice, es que me están hablando. Y le digo, ¿quién te está hablando? Pues si no hay nadie. Y me dice, el señor. Y le digo, ¿quién es el señor? Y me dice, es el mismo que lo ha mirado en su trabajo desde lejos, lo ha visto en un poco oscuro, que está parado, sí. Lo ha visto fuera de la casa de mi hermana, lo ha visto dentro de su casa una vez que estaba durmiendo, y dice que entre sueños abrió y cerró los ojos y que miró al señor en una esquina de la casa, de la recámara. Wow. Oye, Cristian, ¿me das un segundito, sí, para hacer una pausa, amigo? Sí, claro que sí. No te vayas, claro, por favor. El miedófono está listo, 55-2193-5926. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Miedoteca. Continuamos. Raimundo Delgado está aquí con nosotros, también Dani Toksky, que dice lluvia de likes, gracias, también a los amigos que están por acá, que nos mandaron estrellitas, muchísimas gracias, ahorita los vamos a mencionar. Tenemos a Lana Saraí, Juan Escoto, también Gerardo Luqui Delgado, es Marilu, es que se mueve la pantalla, Carlos Apérez desde Brooklyn, nuestro jefe de grupo allá. Ahorita les digo quién más. Tonatzi Nixel, mis bendiciones, nos está diciendo. Única Rojas, también muchas gracias. Osvaldo Reyes, como siempre, como cada noche, presente y mandando estrellitas. Ok, saludo a Mario Equiwa, también a Quack, mi querida Patty Sainz, y quiero agradecer, antes de continuar, quiero agradecer a Patillas del Ángel, que hace uso del Super Chat, te agradezco mucho, hermano, igual a Demork Blocks, que hace uso del Super Chat, Obed Valenzuela, que también hace uso del Super Chat. Fíjense que estaba medio fallando la plataforma, está comportándose bien raro, a mí se me cerró el chat y tuve que abrir un emergente, así que no veo muy bien los mensajes, pero vamos a seguirle. Gina, vamos a regresar. Vámonos en 5, 4, 3, 2. Diplomacia es el arte de decir bonito perrito hasta que puedas encontrar una piedra. Sabiduría en las redes. Porque los peores terrores se vuelven realidad. La Miedoteca. Situaciones extrañas, insólitas, que nosotros aquí cada noche nos reunimos porque creemos que pueden ser posibles, y seguimos con más relatos. Claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Cristian. ¿Ahí estás? Cristian. Aquí soy. Ah, perfecto, amigo. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, nos estabas platicando de que se le aparecía ese señor que ya había visto muchas veces, me parece que en el trabajo, ¿no? Sí, de hecho, él trabajaba en un restaurante, y a lo lejos, donde está el contenedor de basura, uh-huh, él en ocasiones de noche iba a tirar la basura y a lo lejos miraba al señor parado. Ni le hablaba él al señor, ni el señor a él, pero lo miraba, que lo estaban observando el señor, pero uh-huh, dice él que le daba como cierta tranquilidad.
Entonces le pasó eso, vio la sombra que llevaba, la sombra que él piensa que es la muerte, que llevaba a la otra persona como de la mano, entre sombras, que te digo que después llegó ya a la morgue y llegó la policía y que sí sacaron un cadáver. Entonces tiene un cierto sexto sentido, que pues sí, o sea, no soy yo quien les habla que tiene el sexto sentido, pero me tocó vivir todo eso al lado de él. Y pues nosotros que estamos, que nos gusta seguirlos a ustedes, pues nos gusta todas estas cosas, son muy explícitas, ¿no? Claro, a la ciencia. Sí, sí, claro. Entonces, pues a mí me gusta, sí me da miedo de escucharlo y vivirlo con él, pero pues también nos gusta. Y otra de las ocasiones que él ha pasado es que estaba en el Seguro Social con una familiar que estaba muy delicada. Entonces dice él que llegó a ver en una ocasión la sombra que salía de la sala de ahí y del seguro. Sí. Que iba a caminar, él estaba en la sala con su familiar, pero como hay 6-7 personas en la misma sala, enfermos, sí. Llegó a ver que salió una sombra, y pues resulta que horas después, que no, creo que fue como 40 minutos, que sí, supuestamente murió una señora de esa misma sala. Entonces, a él no le gusta vivir ni tener estos momentos extranormales, no sé cómo decirlo, no le gusta, pero sin embargo los ha tenido. Claro, sí, a veces. Entonces, es involuntario. Claro, a lo mejor no es algo de super terror, pero son cositas que les pasan y pues sí da un poco de nervios. Uh-huh. Incluso una vez me cuenta él que estaba comiendo tacos, así en un puestecito, ¿no? De los que hay en México, en una taquería, y él estaba sentado en una mesa amplia, en una mesa para 6 personas, pero él estaba solo, no había mucha gente en la taquería, y en eso dice que llegan como 3-4 mujeres. Sí. De esas que no, bueno, en México yo las conozco como húngaras. Uh-huh. O algo así, que okay. Te leen la mano y todo eso. ¿Gitanas? Entonces, habiendo suficiente espacio en varias mesas, le preguntan que si se pueden sentar con él. Entonces él siempre ha sido una persona muy amable, les dice que sí, que no hay problema, incluso se sientan cerca de él. Sí. Dos de un lado y otra del otro. Uh-huh. Le empiezan a sacar plática y le dicen, ya ahora sí que lo más fuerte es que si quiere él ir con ellas. Sí. Al carro, que porque le pueden leer la iris. Uh-huh. Que le pueden leer la iris, el ojo. ¿Sí? Y que le pueden leer la mano y que le pueden ayudar a que él tenga, que sea como que trabajaran con ellos para ayudar a más gente. Entonces, o sea, también está medio cañón en que de pronto lleguen unas mujeres y te digan eso, ¿no? Así es, sí, amigo, imagínate, pues te pone como que muy nervioso el hecho de que alguien más puede detectar cosas tal vez sobre ti y que tú ni siquiera te imaginabas, ¿no? Ahora, en todo esto también puede haber mucho engaño, puede haber mucha fantasía. Eso solamente quien lo vive te puede decir si fue real o fue mentira, amigo. Sí, pues sí, entonces, cositas que pasan, pero pues sí dan un poco de nervios, de temor, ¿no? Claro. Así es. Pues muchísimas gracias, hermano, por toda esta plática que hemos tenido. No sé si quieras agregar algo más. No, todo excelente programa y gracias por nutrir nuestros nervios que nos asusta, pero nos gusta. Exacto, sí, me asusta, pero me ajusta. Esa es la característica. Muy bien, amigo. Muchas gracias, saludos a todos. Igualmente, que estés muy bien. Pues ahí está la historia de nuestro amigo Cristian. Yo nada más les diría a ustedes, ¿qué pasaría si tú tienes un amigo que tiene una hipersensibilidad a detectar estos seres espirituales? ¿Qué pasaría? O sea, te dices, no, pues no pasa nada. Sí, ok, ¿qué tal que estás con él? ¿Estás tomando un café? No sé, estás ahí conviviendo con él y de repente dice, oye, ahí viene una persona que está muerta,
¿Cómo? Ahí viene alguien que está muerto. ¿Tú qué sentirías? Dice, está atrás de ti. Viene hacia nosotros. Y tú volteas y no ves nada, ¿no? Pero él te lo dice en serio, porque ya lo ha vivido, porque ya se ha dado cuenta que tiene esta visión. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos pondría muy nerviosos, Gina. Por supuesto, Nacho. Este tipo de característica, como ahorita tú lo estás mencionando, uh-huh, sí que te pone como de nervios, ¿no? Claro, la piel chinita te da escalofríos. Bueno, yo he sentido así. Se me pone la piel chinita. De hecho, hay un dicho popular que cuando sientes así como que te soplan por la atrás del oído, o que sientes como que te da escalofríos, dice, es que pasó la muerte chiquita. Podría ser que a lo mejor cerca de ti transitó una de estas almas en pena, o una de estas almas que no han podido descansar. Puede ser, ¿no? Puede ser. Estamos tratando de entablar una comunicación con alguien que quería contarnos un relato. Hola, buenas noches. Por fin nos reportamos contigo. Tenemos aquí ya en la bitácora varias llamadas perdidas tuyas y nos quieres platicar algo. Sí. ¿Cómo te llamas primero? Sí, les quiero platicar algo. Oye, te conocemos por el nombre. Me llamo Giovanni. Ah, ok, porque hemos visto tu nombre acá en redes, en YouTube, pero tu nombre real es Giovanni. Ajá. Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas? Ah, Giovanni, sí. Vivo aquí en Nueva York, pero soy de México, Puebla. Ah, Puebla y Nueva York unidos por Giovanni. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, pues les quiero platicar varios pedacitos que yo me acuerdo cuando era más chico. Y es algo personal, pero también en algo como raro, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que un día estaba yo jugando PlayStation. Apenas había sacado el juego de eso de San Andrés, no sé si lo conozcan, el juego de San Andrés. Estaba jugando, eran ya como la 1, 2 de la madrugada. ¿Cuál es este juego de San Andrés? Es un juego que sale de Xbox. Ah, ok. Uh-huh. Entonces yo estaba pues emocionado jugándolo, ¿verdad? Y después pues yo me asomé por la ventana y pues vi que era como un tipo de sombra que estaba como parada, pero corrió como para... Es que estoy un poquito nervioso. No, tranquilo, estamos entre amigos. Ok, estaba como parada, pero caminó como para... Estaba en la cocina, ¿verdad? Pero caminó como para otro cuarto, que es el comedor. Corrió como para allá. Entonces como que yo me espanté un poquito, ¿verdad? Pero no me espanté mucho, porque pues era como de 8 años, no me espanté mucho. Sí. Es lo que quería contar. Y otros pedacitos que pues yo tenía un papá, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no se junto con él, pero mi papá estaba como, yo creo que estaba como algo ¿cómo se llama? Emocionado. ¿Cómo se dice a las personas que son como muy efusivas? ¿Quieren algo? No, que quieren algo así como muy excesionado. Exigente, muy obsesionado. ¿Obsesivo? Andar, exacto. En buscar y encontrar dinero, más que nada. Ah, ok. Entonces él tenía así como ya fijo encontrar ese dinero. Ándale, como que quería encontrar dinero y quería encontrar dinero. Y pues un día salió de la nada, así como quería rascar en un terreno que era de mi tía, quería rascar dinero y supuestamente fue a hacer una limpia con un brujo y rascó así como en un terreno de mi tía, pero no, es que no me acuerdo muy bien, pero es que como que fueron como unos recuerdos, ¿me entiende? Sí, o sea, como tú lo recuerdas como si no hubiera sido real. No, sí son reales, pero como que no me daban tanto miedo porque no sabía lo que pasaba en realidad, ¿me entiendes? Ah, ok, entonces no entendías en ese momento, sino que pasó el tiempo. Exacto. Y ya es que fuiste comprendiendo. Exactamente, ándale. Wow. Mi papá estaba como un poquito loco, se puede decir. No sé, la verdad no entendí. Oye, mucho bien.
¿Pero por qué le surgió esta obsesión? ¿Alguien le comentó que podía ser posible? ¿O por qué? ¿De dónde le surgió esa necesidad de encontrar ese dinero? Porque supuestamente yo tenía una tía que murió, ¿verdad? Que supuestamente mi tía le hablaba a mi papá. Sí. Y dice que supuestamente tenía que encontrar dinero. Y él estaba como loco ya. Rascó, digo que en un terreno de mi tía. Y no encontró nada. Toda la noche estuvo rasca. No encontró nada. Giovanni, y mi tía, después, ¿qué pasó? ¿Tu tía ya había fallecido? Sí, mi tía ya había fallecido. Ah, ok. Entonces le daba el mensaje a tu papá de este supuesto tesoro. Ándale, supuestamente, ajá. Ah, ok. Y entonces él dijo, no, pues es que me está dando el mensaje, hay que escarbar. ¿Y cuál? No encontró nada. No encontró nada, exactamente, pero tenía, digo que rascó en el terreno de su hermana, que es mi tía, de otra tía que tengo, ¿verdad? Sí. Entonces rascó en ese terreno, pero esa tía quedó como loquita, no sé por qué. ¿Perdió la razón? Ajá, se perdió la razón porque no quería que rascara su terreno. Y dijo que, ¿por qué no? O sea, así como que, ¿me entiende? Como que dice que, ¿por qué no quiero que rasque en tu terreno si no estoy haciendo daño y todo eso? Lo dejó que rascara y mi tía, después de pasar dos días, ya estaba como loquita. No, la verdad, no entendí muy bien, me quedé como, me espantaba porque, te digo que quedó como loca, no entendí nunca por qué quedó como loca. Y así que cuando yo pasé una vez por ahí, por su calle, ella estaba, como sembrando flores y me vio y se metió corriendo y como espantada, así como que si vio un fantasma, ¿entiendes? Sí. Oye. Y pues. ¿Y eso ocurrió acá en Puebla? Sí, en Puebla, sí. Vaya. Y ahorita tú ya vives en Nueva York, pero sí, acá tus familiares de Puebla no te han comentado nada en este asunto. Pues en mi casa, desde que yo tengo memoria, así cuando estaba chiquito, en mi casa se escuchaban pasos arriba en la azotea, varillas, como animales que andaban ahí como un burro, así como que andaba caminando y cortando, como mordiendo las plantas. Y al otro día, pues no había ni rastro de cabo, ni de un burro, no había nada. ¿Así me entiendes? Sí, claro. Entonces, ¿qué pudo haber sido estos ruidos? Sí. Pero, pues es que ahí también tenemos que irnos a los antecedentes. ¿Tu familia hace cuánto tiempo tiene esa casa? Pues supuestamente, ya, bueno, ya tiene mucho tiempo, es como, años. Y es como de generaciones, ¿no? Que van viviendo ahí. Ándale. Sí, sí, sí. Ok, entonces. Y yo nunca había escuchado así como estoy escuchando los relatos de ustedes y nunca había escuchado un reloj así como en mi casa se escuchaba un reloj, siempre un reloj. Uh-huh. Después de las 6 se escuchaba un reloj así como que estaba sonando y yo le me acuerdo que le decía cállate y se quedaba callado y otra vez. Chu, 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 chu. Y hasta que murió mi tía, la que le dije que según estaba hablando con él, dejó de sonar. Ok, no sé qué explicación podría tener, ¿no? Este ruido del reloj que terminó sí, no sé, con la vida de cuando te murió tu tía, ya no se escuchó más este ruido. Ajá. Y otros pedacitos como una vez también yo me agarró el sueño como a las 5 o las 6 de la tarde, me dormí, desperté como a las 8 y no sabía a qué horas era, pensé que era madrugada, yo pensé que era de día como a las 6 de la mañana, porque estaba como, ¿me entiende? Como avionado, que no sabía qué horas eran. Sí. Entonces yo le fui a tocar a la puerta de mi papá, pero mi papá estaba como gritando, como hablando solito, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Y pues dije, ¿con quién está hablando? Con su esposa, porque tenía ya una esposa. Y dije, pues está hablando seguro con su esposa. Yo le toqué a la puerta y salió, pero salió como en otra persona y me empezó a pegar como que si yo fuera un señor de su edad, ¿me entiende? Oye, ¿y tu papi actualmente aún vive? Sí, aún vive. ¿Y ya se le quitaron todas las intenciones de buscar tesoros? ¿Ya no ve nada? Pues yo por eso me alejé de él. ¿Por eso? Sí, por eso, porque estaba como, no sé, muchos así como muchos problemas y como que mi mamá también la puso como en contra. Y yo cuando era chico yo pensé que mi mamá era mala y así, ¿me entiende? Como que dije, mi mamá me abandonó por eso, pero era porque mi papá era como, no sé, como un manipulador, algo así. Ok, entonces tú preferiste alejarte y ya no sabes lo que ocurre con tu papá. Exactamente, y es como decir como la uña y la mugre,
se encontró una chica que también creía en eso, y supuestamente la mamá también era como bruja, algo así. Vaya, pues es que hay circunstancias que a veces en el momento no las entendemos, después pasa el tiempo y nos quedan y surgen dudas, que en tu caso, bueno, yo creo que ahí esa casa hay que irse mucho más allá, en el tiempo, para ver qué ocurrió y de dónde se desprenden estos ruidos, porque todos los fenómenos tienen un antecedente. A veces no conocemos dónde surgió, pero tienen un origen. Exacto, y dicen que se pone fría la casa, ¿verdad? Y yo siempre en esa casa estaba fría todo el tiempo estaba fría, no entendía ni por qué estaba fría, pero ahorita que estoy entendiendo todo esto, pues me quedo pensando, pues la mejor sí. Y a pesar de eso, también mi mamá también, cuando terminó mi mamá con mi papá, pues mi mamá se empezó a enfermar, le agarró la presión, como así como de la nada. No entiendo el por qué. Wow. Oye, pues Giovanni, tienes mucho que platicar con nosotros y pues también aquí durante las noches, en próximas emisiones podríamos seguir platicando. Sí, es que estoy un poquito nervioso y también como que no sé cómo explicarles bien para que me entiendan, y pues la verdad a veces me acuerdo y pues algo que me acuerdo y como que quiero llorar y así, no sé. Claro. No, pues es muy normal, amigo. Por algo dicen que recordar es volver a vivir momentos buenos o malos. Cuando uno empieza a hacer remembranza, pues llegan estos sentimientos y te invade en ocasiones también la nostalgia. Exactamente. Ok, Giovanni. Eso es lo que les quería contar. Pues lo hiciste muy bien, contaste tu experiencia perfecto. Así es que si deseas en próximas ocasiones, pues nuevamente hacemos un contacto. Oh, sí, está bien, tengo un relato de mi primo, pero es como, no sé si contarlo ahorita o después. Como tú quieras, tú decides. A ver, les cuento, una vez, digo que yo vivía con mi papá, ¿verdad? Porque mi mamá estaba aquí en Estados Unidos, entonces yo vivía con mi papá. Y una vez, salió un periódico que un niño se había ahogado, ¿verdad? Y mi papá compró el periódico y lo vimos, y pues el niño estaba, pues sí estaba ahogado, pero lo sacaron, pero todo tieso y así como que las fotos estaban así muy exageradas, como que no tenían nada de censura ni nada. Uh-huh. Y bueno, ya pasó el día, la verdad, pasaron 2 días, 3 días, y mi primo no iba a la escuela. Yo le dije, ¿por qué no iba a la escuela? Era su amigo de él que se había ahogado, que fueron a nadar y se ahogaron, y dice que él me fue a ver el tercer día y me dijo que pues me contó la historia, que fueron a nadar y que se ahogó a su amigo, pero dice que supuestamente él lo quería ayudar, mi primo quería ayudar a su amigo, y vio como que sintió que alguien lo jaló para atrás, como que alguien lo sacó de ese río, porque si no se también se iba a ahogar. Lo salvaron literal. Ándale, supuestamente lo literal. Supuestamente también esa tía que según habla con mi papá, supuestamente, dijo él. ¿La misma tía del tesoro? Ajá, porque era mi prima, era mi tía, y era su, esa tía era su sobrino de él. Okay. Oye, ¿esa tía en vida hacía algún tipo de prácticas? Pues no sé, porque su casa, pues, cuando yo pasaba por esa casa, o sea, ya nadie vivía ahí, pero pasaba por esa casa y me daba un miedo que corría, pero yo creo que no, la verdad no sabía decirle, porque yo no la conocí, no tengo mucha memoria de ella, pero en vida mi papá y ella, pues yo que recuerdo, así como que no se iban bien, ¿me entiendes? Pero supuestamente ya de muerta se iban bien, ahí no entiendo. No, pues como que si en vida se iban mal y ya una vez que falleció bien, no me checa mucho, y quizá también por esto el engaño, del tesoro. Sí, muchos, es como que toda esa familia, pues el terreno es como una cuadra completa, toda esa cuadra hace como que se siente mala vibra desde que entras, así como que a esa casa se siente mala, no sé, algo pesado. Pero yo no entendía antes el por qué se sentía así, ¿me entiende? Como que no se siente con gusto de entrar. Sí, se siente luego la energía. Es como cuando llegas a un lugar donde alguien se acaba de pelear. Tú no sabes que ya se pelearon ahí, pero entras y sientes esa energía. Entonces también cuando en un lugar
hay energía negativa, tú eres aparte sensible, pues entonces sí, sí te incomoda. Y yo creo que lo mejor, Giovanni, es que tomaras esa decisión de alejarte para estar tranquilo. Sí, sí, porque sí, yo siempre me alejé, pero así como que me recuerdo. Y esto está como quebrada mi voz porque no sé, porque como que me recuerdo y como que me quiero entrar bien, así como como explicarles bien a fondo, pero como que me pongo nervioso y así, ¿ves? Pero sí. Giovanni, pues eso es todo. Qué bueno que estuvimos platicando contigo, que tengas excelente noche, saludos, y ya sabes que aquí estamos. Okay, gracias, gracias por tomar también mi llamada. Al contrario, amigo, muchas gracias a ti. Pues sí se podía sentir el estrés que tenía nuestro amigo Giovanni. Algo que es muy entendible. Hay quien platica de estas cosas y literalmente se le salen las lágrimas. Esa gente que es sensible. Bueno, algunas personas ni siquiera dicen nada cuando volteas a verlos y ya están llorando. Recuerdo yo mucho un relato que me platicó un amigo, que acostumbraban los viernes en la noche salirse en el carro, se estacionaban y empezaban, como se dice, a pistear, ¿no? Empezaban a tomarse sus cheves o sus chelas y estaban ahí tomándose su chelita. Y una noche empezaron a ladrar los perros, guau, 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 así, pero de esas veces que ya dices, es muy, muy fuerte el ladrido, algo traen estos perros, algo están viendo o algo está pasando. Y en eso oyeron, ¡ay!, así como un lamento típico de la llorona. Entonces empezaron a estresarse tanto que estaban buscando de dónde provenía ese sonido. Cuando de repente voltean a ver a uno de los que estaban ahí con ellos, era un grupito de cuatro amigos ahí adentro de del carro, y voltean a verlo y estaba, pero llore que llore, se le salían las lágrimas nada más de pensar lo que le podía ocurrir. A veces somos presa de nuestros miedos y esos miedos salen de nuestro pensamiento y eso se manifiesta en nuestro cuerpo de maneras diferentes. Así que en ese caso de nuestro amigo, y como muchos otros, las lágrimas empiezan a brotar de manera espontánea debido al gran terror, al susto que te lleva encontrarte con algo desconocido. Y si se trata de un espectro, ¿para qué te digo, no? Por supuesto, Nacho. Bueno, situaciones extrañas, insólitas, que tienen que ver con lo que no tiene explicación, pero sabemos que es posible que ocurra, y que aquí cada noche estamos escuchando lo que tú quieres compartir. Aquí Nacho dice, un saludo para toda la comunidad. Desde la primaria escuchaba La Mano Peluda y ahora a los 22 años solo puedo darle las gracias hoy al señor Rubén por un espacio para los que no teníamos quien nos escuchara las cosas que nos sucedían paranormales. Y como él decía, la gente bonita vive toda la vida. Y así nos dice nuestra amiga, así él vivirá por siempre. Esa era su frase. Uh-huh. Era gente, su rúbrica con lo, claro, que cerraba el programa. Y hoy la vamos a escuchar por última vez en este programa. Hoy la vamos a volver a poner para, pues, que esta transmisión, este episodio, se despida de Rubén, así como él lo hacía cuando él estaba en La Mano Peluda, con esa frase que él llegó a rubricar y que la gente identifica perfectamente. Muy bien. Quiero agradecer a mi amigo Bed Valenzuela, que hace uso del superchat. Quiero agradecer también a Alejandra Ferrell, que pues ya se ha convertido en sustomaniaca. Gracias por pertenecer a esta comunidad. A Demorg Blogs, también gracias, hermano. Muchísimas gracias a Richie Posadas, también a Hickory Rocker, Rubén Sánchez, saludos y muchas gracias. Mi querido Saúl Cortés Coque también está haciendo lo propio. Y también a Juan Padrón, que se ha convertido en sustomaniaco. Pues bienvenidos, ¿no? Esta es una comunidad que pretende ser de terror, suspenso y misterio, la más grande del mundo, ¿eh? Tú puedes participar, tú puedes ser parte de nosotros si así lo quieres. Oye, Nacho, también nos unimos en oración por familiares de amigos que nos lo están pidiendo. Uh-huh. Aquí, por favor, la salud de mi mamá, que está muy delicada, le detectaron un tumor. Se los pido con todo mi corazón. Ella se llama Esperanza García Sánchez. Por supuesto que le vamos a poner en oración a Esperanza García Sánchez y también a Teodulfo Godínez, que se encuentra delicado de salud.
Entonces, en este momento, el apoyo espiritual que nos están pidiendo, lo vamos a hacer, ya lo vamos a anotar en nuestros escuderos. Y si tú te quieres unir también, adelante, aquí están los nombres. Claro que sí, te pedimos que antes de que te vayas a dormir, pues hagas una pequeña oración, no te cuesta nada por la necesidad de estas personas. Y por supuesto, hoy más que nunca, también, pues hacer una oración antes de irte a dormir por el descanso eterno de Rubén García Castillo, quien fuera pues un gran referente de este programa La Mano Peluda. Pues con él inició, él en la locución, por supuesto, es un proyecto que hasta ahora ha continuado contra viento y marea, Gina. Por supuesto, Nacho, hoy lo recordamos, lo quisimos homenajear en el día de su partida, y por supuesto que pues tantos recuerdos, y pues vamos a seguir recibiendo todos los comentarios que tú quieres hacer. Sí, ya les pido nada más, es reiterar, ¿verdad? No se dejen engañar, no se dejen llevar por esos comentarios que seguramente van a empezar a surgir a partir de hoy. Van a empezar a surgir comentarios morbosos que llevan la única intención de engañarte. No caigas en ese juego. Y también, si tú me estás oyendo y eres de esas personas que acostumbran a hacer ese tipo de comentarios para ganar más likes, no lo hagas. Recuerda que pues la familia está muy dolida de una cosa así. No lo hagan, la verdad es de que no es agradable. Buenas noches, Gina y Nacho. Mi más sentido pésame por lo de Rubén. La verdad es que nosotros escuchamos a Rubén y a Juan Ramón y Rubén, desde que empezó el programa. Eran dos estilos muy diferentes, a unos les gustaba Rubén, a unos Juan Ramón. Lo cierto es que pues nos dieron un motivo para estar reunidos en familia. La verdad es que nosotros lo seguimos desde hace mucho tiempo. Les voy a decir, ya que estamos en estas, les voy a hacer una confesión. Sí. A lo largo de mi vida he escuchado muchos programas. Sí, amigo. La verdad es que ni con Juan Ramón ni con Rubén llamamos por teléfono, nos programan ni nada de eso. Les digo que es una confesión porque mi mismo niño me pregunta, Dante III, papá, ¿por qué a los otros programas no les hablas, no les dices nada? Y yo mismo le digo, no sé, hijo, ¿qué tienen ellos que me da gusto? Es como pertenecer a una gran familia. Digo, es como cuando estamos todos juntos y estamos contentos, así me siento aquí, me siento como en casa. Y es que eso es lo más maravilloso de un programa de radio y ahora de internet como este. Lo único cierto, Gina y Nacho, es que La Mano Peluda vive. Y pedimos a Dios que sea por muchos, muchos años. Ánimo, ustedes trabajaron con Juan Ramón y con Rubén y saben más que nosotros de todo lo que han vivido. Así es que pues hay que echarle ganas, mucho ánimo. Ellos ya descansan en paz y algún día todos seguiremos el mismo camino. Así es. Ánimo, buenas noches. Y La Mano Peluda vive. Eso. La mano peluda vive. Y gracias por tus palabras. Es la intención de, a través de tantos años que hemos estado en las noches aquí juntos, diferentes etapas, pero siempre la misma intención: conocer estos relatos, estas experiencias y vivencias que tú has vivido y que quieres compartir. Y entonces seguimos en esta pauta, ¿no? Con tu apoyo, por supuesto, y esta familia, como decía Dante, esta familia peludomaníaca. Ok, dice AB acá, ¿fue accidente, enfermedad o provocado? No, definitivamente enfermedad. Fue una enfermedad la que acabó con su vida, y ni accidente ni provocado. Así, la realidad es esa. Por eso les digo que no se dejen engañar, porque van a escuchar muchas cosas. No hagan caso de esas mentiras. Rosa Lara García, saludos. Claro que sí, amiga, saludos también, por favor, a toda la familia. T. Fox, también aquí está nuestro amigo. Y también Iván Bolaños dice, pues como bien dicen,
el señor dos estilos diferentes, pero que sí, con ambos creo que muchos los vamos a extrañar. Pues sí, sí. Digo, la realidad es esa. Y algo también muy especial, Gina, en este caso también. Ambos murieron fuera de la mano peluda. Ya no estaban en la mano peluda. Eso es algo importante para los que dicen, no, es que la mano peluda tiene no sé qué. Pues no tiene nada, porque ambos ya no estaban en la mano peluda, ¿eh? Claro. Sí, Juan Ramón cuando falleció tenía un año que ya no estaba en el programa. Uh-huh. Y Rubén tenía 3. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahorita aquí, pues es, digamos que algo inusual, porque honestamente, pues ya habían dejado la mano peluda sin dejar de lado que formaron parte de la historia de la mano peluda. Pero yo lo les reitero, esos ejemplos de futbolistas que se hicieron en un equipo y terminaron en otro, y ellos saben dónde está su corazón, ¿no? Igual boxeadores, beisbolistas, gente que por su profesión pues se ven en la necesidad de cambiar de colores, cambiar de camiseta, sin embargo pues se les reconoce como parte de, ¿no? Es Rubén García Castillo, Juan Ramón Sáenz, son intrínsecos en la historia de la mano peluda, no la podemos tapar, no lo podemos quitar ni ocultar, desde luego. Pero sí lo podemos reconocer, y uh-huh, así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y sobre todo pues tú que conoces al derecho y al revés este programa, pues qué bueno que sigues aquí y vamos a seguir para adelante. Nosotros te agradecemos que hayas estado aquí presente, tus comentarios, todo lo que, las palabras que enviaste a su familia, por supuesto, una oración también por su familia, para que Dios les dé fortaleza en este difícil momento. Y pues también para Rubén, esto lo decimos una y mil veces, es momento que cuando una persona fallece necesita estas oraciones para seguir el camino de luz. Así es, la verdad es de que pues mi más sentido pésame, les doy mis condolencias a la familia, y como suelo decir en estos casos, yo le pido a Dios que les dé una pronta resignación y que puedan continuar con ese dolor, sí, no se va a olvidar, pero con la tranquilidad y la certeza de que ahora se encuentra en un mejor sitio que este donde nos encontramos tú y yo ahorita, ¿verdad? Sin dolor. Sin dolor, con plena libertad, en la presencia muy grata, seguramente de sus seres queridos, esas personas que se adelantaron y que pues ya se volvieron a reunir, como todos lo haremos en su momento con esas personas que también amamos y se nos fueron. Por supuesto, Nacho. Bueno, pues nosotros agradecemos a nuestro Miedo Team: Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dardagán, Cintia Espinosa, Erika López, Yoli Pinto, Maris Torres, Meche Fuentes, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera, por haber estado con nosotros, por apoyarnos, y sobre todo a ti, que eres peludomaníaco de Hueso Colorado, que siempre estás presente. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina, yo también me despido. Les recuerdo que ahorita en un momentito nos vamos al Fantasma Errante. Si quieres más historias, si quieres tener pues un piloncito de historias de terror, bueno, pues te invito a que te vayas al canal del Fantasma Errante, porque pues ahí le vamos a seguir ya directamente con historias como por ejemplo la de la Casa Embrujada de Guanajuato. Bueno, ahí en el canal del Fantasma Errante la puedes encontrar, y ahorita mismo la vamos a transmitir. Vamos a abrir chat para continuar la charla y ahí te esperamos. Me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos pudimos tener una emisión, pues la verdad un tanto diferente, dedicada a la memoria de Rubén García Castillo, como un referente de este programa La Mano Peluda, y eso nadie se lo va a quitar. Que descanse en paz, Rubén García Castillo. Te pido una oración para él, si está en tu corazón hacerlo.
Que tengas muy buena noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabod. Yo soy Rubén García Castillo, muchas gracias y solamente les recuerdo que la gente bonita vive toda la vida. Hasta la próxima. La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.